Klik, klik. Ah?
Thank you.
Ha!
Huts.
Let's go.
Hup!
copia de estas filipinas, ahí tienes un ching. Esos billetes traen una la tirita que traen como un imán que se pega a las tangas de las teiboleras y te vas a quedar sin lana, así que ten mucho cuidado. En Colima, pues la verdad ni sé dónde está y pues no les voy a mentir porque no la voy a señalar, pero en Oaxaca hay probabilidad de temblores, esto por culpa de los whitexican que se la pasan yendo a vibrar alto. Ahora te sientas. Vamos a tener que tener nuestros taquitos hechos antes para meterlos al refrigerador. ¿Por qué al refrigerador? Porque necesitamos que nuestras tortillas se enfríen. ¿Qué? Pruébalo. Vete a la rollita. Me gusta en tu boca. No, ay, no, 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 me dio mucho asco, de verdad me dio mucho asco. ¿Para qué lo estás viendo? Te estoy diciendo que no lo volteas a... Secciones que obviamente grabaron antes, pero no se lo pierdan, disponible para todos a partir de las 9 de la noche. El señor Morocco, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Cuéntenos. Pues resulta que unos vecinos en Iztapalapa empezaron a hacer reportes porque en una casa cercana que se escuchaban ruidos extraños y también tenían unos olores raros, y resultó que llegaron a hacer un cateo y encontraron aves exóticas, monos, unos changuitos muy curiosos, y muchos pericos, por lo menos el de la herramienta. Okay. O sea, porque también encontraron dosis de polvo y de hierbas, de la verdad. Y resulta que, era de pues la gente pensó que era una fiesta de la mole, güey. Pero sí, se armó el cateo, llegó la Sedena y se sacaron muchas aves exóticas, animales también, que se supone que eran para... peligro de extinción. Sí, y que traficaban con estas... Con todos estos animales y la madre. Fue un... Ay, güey, perdón. Un despapalle. No, sí, fue un despapalle porque empezaron a sacar todos los animales y ya nadie sabe qué iban a hacer con ellos.
empezaron a prohibir los animales en los circos. Sí. ¿Qué? Yo me pregunto, ¿qué pasa con todos los animalitos? Se van a zoológicos. Algunos, ¿no? Algunos, porque otros no. Sí, la verdad, creo que había unos... las condiciones en las que a veces albergues, ¿no? Porque realmente ya estaban abandonados, porque ya tenía tiempo esa casa sola. Mira, cuando son... Ah, mira, están los pericos. Sí, mira. Llegaron a la sedena y todo. Mira, los pericos, pero no había herramientas. ¿Derecho? Dicen que se encontraron 3 pericos y luego después eran 4 y luego ya no... ¿En bolsita? Oye, es que hay mucha gente que sí, pues, le gusta... Que le gusta comprar aves, animales exóticos, güey. Pero, pues, es que también esos animales necesitan mucho cuidado. Sí. Y es mucho... Yo, por ejemplo, yo tengo una guacamaya. No, era un tucán. Y ya lo hicieron comediante. Sí, yo le dije que se fuera a jalar contigo. Pero digo... No, un chingazo con una hacha en la boca y ya. Oye, no, pero te digo que... Yo ya, güey, me cagaba comprarle comida, compadre, y ya mejor le daba 100 bolas. Más de 1,500 aves, conocidos como pericos o loro verde, y otras especies en peligro de extinción, se tuvieron a 5 personas que iban pasando por la calle. Eran buscados a traficar con animales, además de más de 400 dosis de estupefacientes. Se encontraron en ese cantón, que es pachangón, güey. Sí, o sea, los vatos vendían animales exóticos y mugreros. Sí. Buena combinación. Hubiera estado chido si que encontramos 7 litros de olla de pozole, perico y animales exóticos. ¿Sí? No era pozole. Dicen que actuaron sin uso de violencia. O sea, se lo llevan a venimos por ustedes, güey. No hagan pedo, vámonos. Oye, yo... Y ahí van los changuillos, güey. Las fiestas de barrio, güey, ahora que se está haciendo muy común, güey. Pues de que tienen una mesa de puras drogas, güey. Así con su mandan a hacer con el nombre del invitado, sí, güey, y regalan chingo de ¿en serio? Sí, güey, no mames, vale, me extraña. Así una mesa llena de sobres, así lo hacemos. Me mató con el café. Sin un micrófono. No era troque, me mapé. Sí, güey, no, el pinche ponen una mesa, güey, de acá con 2 o 3, sí, pues se han de gastar que unos 3,000 pesos en... Ah, cabrón, tan barato. 1,500 aves. Y la chingada, o sea, tampoco, no es acá como que... Panteonera. Sí, sí. 1,500 aves, distintas especies, algunas peligro de extinción, 2 monos... Thank you.
¡Ah!
La luna se tiñe de carmesí. Cuando su ominoso resplandor baña estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. Y al igual que durante la guerra del pasado, se disponen a dominarlo todo. Thank you.
Huh?
Oh.
Oh. Hmm.